Yesterday, you accused the United States of helping Cuba's neighbors prepare new aggression against her. En otras cosas, hoy comenzó en La Habana el proceso de cambio de mando. La Asamblea Nacional va a ratificar mañana al vicepresidente Miguel Díaz-Canel como sucesor del presidente Raúl Castro, quien va a permanecer, sin embargo, hasta el 2021 como primer secretario del Partido Comunista. Desde 1959, cuando triunfó la Revolución Cubana, solo los hermanos Fidel y Raúl Castro han ocupado el cargo de presidente de Cuba. ¿Es la X de Cuba de la Ciudad de México? ¿Quiere usted enviar un saludo a México? Pues claro. Antes que nada, expresar aquí nuestro reconocimiento, nuestra gratitud a México, pues fue allí precisamente donde encontramos albergue cuando tuvimos que abandonar nuestra patria antes de regresar de nuevo a ella para iniciar esta lucha. Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Bienvenidos a un nuevo capítulo, pero esta vez lo hicimos diferente. Esta vez nos venimos aquí a La Habana, Cuba, para hablar de su historia, para hablar de sus tradiciones, para platicar por qué es tan representativo la historia y los movimientos sociales, económicos y políticos que han ocurrido aquí y que han sido referente del siglo XX y, por supuesto, repercuten en el nuevo siglo. Es hablar de poetas, es hablar de José Martí, es hablar de política, es hablar del movimiento romántico, del romanticismo que entraña la guerrilla, la lucha por la libertad de la patria. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada.
Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Asia. Es cuna, es bastión de romance, de poesía, de política, de tradición, de historia. Amigos, nos encontramos en la Plaza Revolución, una de las plazas más emblemáticas que hacen honor a la revolución cubana que dio paso a la libertad, al rescate de una nación, que dio un legado histórico que sigue vigente hasta hoy. Un legado que marcó, por supuesto, al siglo XX en esta lucha armada, guerrillera, por recuperar la dignidad de todo un pueblo. Pero esto ha venido a traer situaciones y consecuencias económicas, una guerra comercial bastante brutal que se sigue padeciendo hoy en día. Es muy interesante ver, escuchar y palpar la realidad y la situación que vive el pueblo cubano a raíz de esta revolución que se gestó bajo el comando de Fidel Castro, detrás mío, Camilo Cienfuegos, Ernesto El Che Guevara y otros personajes. ¿Quién tiene más poder ahora mismo en tu país? ¿Él, Díaz-Canel, o el coronel Castro Espín, hijo de Raúl? Hoy el que comanda esta nación es Raúl Castro, hermano de Fidel, que ha fallecido. Bueno, todo lo que yo te responda en eso está en el terreno de las especulaciones. Desde luego. Porque es un poder muy críptico, un poco transparente. Fidel Castro, Ernesto Guevara, Raúl Castro Ruz y el canciller de la dignidad, Raúl Roa, por solo citar los más trascendentes, trajeron hasta aquí no solo la voz de nuestro pueblo, sino la de otros pueblos latinoamericanos y caribeños, africanos, asiáticos, no alineados, con los que hemos compartido más de medio siglo de batalla por un orden internacional justo que aún está lejos de alcanzarse. Habrá presidentes en Cuba siempre defendiendo la revolución y serán compañeros que saldrán del pueblo, los erigirá el pueblo. Yo soy como muchos más que hay en este país. Agradecemos mucho toda la formación y las posibilidades que nos ha dado la revolución cubana. Una persona muy preocupada, revolucionario. Muy inteligente, muy capaz. Era un nombre que hace rato venía sonando que iba subiendo. Como es una persona más nueva, una persona joven, ahora puede cambiar, revolucionar más el país. Muestra que Cuba se transforma. Digamos que no cometa los mismos errores que cometió el anterior. Detalles que hay que limar. Que piense más en la juventud. Por ejemplo, el internet todavía es muy caro para el cubano. Pero me inclino a pensar que el clan familiar, los Castro, mantiene el poder duro, el poder real. Hablar de la revolución cubana es hablar de toda una historia que cimbró al mundo. Y México, por supuesto, fue protagonista también en gestar un movimiento de esta naturaleza, un movimiento social, económico y político muy importante, donde Cuba se quitó el yugo de estar bajo el comando de una economía, de una potencia como son los Estados Unidos de Norteamérica, que habían venido a aprovecharse del pueblo cubano por la situación económica. Hoy los castigan, por supuesto, por esta historia tan ríspida que existen entre estas dos naciones, el comando de los Estados Unidos de Norteamérica y la relación diplomática con los Estados Unidos, la relación diplomática entre Cuba y los Estados Unidos, ha venido a repercutir en cuestiones muy sensibles para todos los habitantes de esta isla. Sin duda la guerra armada, la guerrilla que se gestó en Cuba, marcó al siglo XX.
general siempre el imperialismo cuenta con todos los medios, aliado con las oligarquías de cada uno de los países, para impedir el triunfo democrático de la revolución. Detrás de nosotros se encuentra este monumento a Ernesto El Che Guevara. La revolución sigue vigente aquí. La revolución es el gran movimiento social que sigue luchando por resistir ante los embates de una época de globalización muy importante que ha ocurrido y que hoy tambalea por no haber dado garantías de progreso, de desarrollo a los seres humanos. Y por supuesto, hoy hay varios movimientos en el mundo donde se regresan a los nacionalismos. Pero hay casos emblemáticos, hay casos interesantes como el de México, por supuesto, que es un movimiento nacionalista pero con visión global. Y tiene atado a los pueblos por una especie de nudo gordiano que solo se puede quebrar mediante la lucha armada. Camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas: o doblegarse o luchar. Y luchar de la única forma en que pueden llegar a vencer al enemigo, que tienen más recursos económicos, infinitamente más, que tienen mucho más recursos técnicos. La guerrilla significa el empleo de los recursos del terreno y sobre todo el empleo de los recursos sociales de un pueblo para superar las ventajas que el enemigo posee en recursos técnicos y en recursos de tipo económico.